Ministerio de Salud insistió en el uso del barbijo, el alcohol en gel y la prevención de las concentraciones de gente. Panamericana desbordada. Debido al creciente éxodo, se generaron varios accidentes en la transitada autopista. Las autoridades aseguraron estar haciendo todo lo posible para descongestionar... Son las 10. Levantate, vamos. Dale, que tienes que ponerte a trabajar. ¿Ya está qué? Vamos, levantate, Horacio. ¿Qué te pasa? No, no entendías nada. Pensaba que me pedías algo así como una maqueta. Nena, nena, tranquila, ya, ya está. ¿Qué te pasa? No estoy bien. Lo llamé a Facundo. Me voy a convertir en un bicho, Merce. ¿Cómo en un bicho? Lo viste en la tele, ¿no? ¿Pero no te dijo que lo fueras a ver? No se puede hacer nada, Horacio. Vos sabés que no. Ya sabés que no. Voy a tener fiebre, moco... Algo parecido a la rabia, pero me jodido, me jodido. No te voy a reconocer, no voy a reconocer a nadie. Si la llevamos a Camila, no vamos a España. No, nos tenemos que quedar acá. Por ahí pueden hacer algo allá. No, no, acá hay cuarentena. Facundo me dijo que la cosa está muy jodida. Yo voy a estar acá, con vos. Tengo que terminar. Tengo que terminar, sacarme eso de encima. Mercedes, tengo que terminar. Tengo que ganar tiempo. No te preocupes. Yo voy a estar acá con vos, ¿sabes? Y lo vas a terminar. Esto no te tiene que estar pasando a vos. Me cuesta, Mercedes. Me cuesta. Es lo más importante que hice. Thank you.
acá con vos. Te puedo contagiar. No. Estuve con Facundo, sabes que es médico, y él me dijo... Escúchame. A mí no me pasa nada. Si no me pasa nada, te quedas conmigo y punto. Thank you.